Zorion eh, fiko bako ardura du nahi, eginda zuen lan izugarri honegatik, noski, bere lendakariari, eh, eh, hori, eta, bueno, eh, amairu edizioa, eh, azkuntza, izugarria, eta erabat konsolidatua dagoen, eh, azoka bada, ez? Eh. eh bigarren gogo eta, bueno, hauten, e, eh, Kipuzkoako foru alduntiak, diak, eh, departamentu aldetik bintzat, E, bueno, etorri gara ba, zuzena bat egitea, ez? Eta ikusiko duzu ekan poa aldean nola daukagun, e, ork, eko karpa ditu diogun e, gune bat. Gune horretan ikusiko duzu e, zer nolako politikak ari gara bultzatzen diputaziotik eta aldunditik. eta, bueno, da zaudeten oski e, hori ikustea. E? Bueno, decía que, bueno, lo primero, eh, felicitar a, al equipo de FICOBA por el enorme trabajo que han hecho, e, tercera edición, Un crecimiento importante, casi 200 participantes, creo que mucho más no se puede pedir. ¿eh? Y, y bueno, sumar, por supuesto, a las felicitaciones que... Y luego un recordatorio, un recordatorio de, de que la participación este año por parte de la Diputación Foral, aparte de las habituales que ya, que ya hemos tenido, es la Ecocarpa, que hemos montado fuera, y que vamos a contar con la colaboración de distintos agentes ¿eh? de la sociedad. Eh, todas sin ánimo de lucro y que hacen una labor inconmensurable en este campo. ¿no? Eh, hemos querido hacer una, un ejercicio práctico y de dar conocimiento de cómo eh, la política, las, eh, las entidades, las instituciones eh, educativas pueden hacer y mucho en este campo. ¿no? Vamos a contar con el Banco de, Alimentos, eh, Banco de Alimentos, que hace una labor encomiable en lo que es el mundo de la prevención, eh, en el mundo de la prevención con un programa con el último minuto en la que con la aportación que realizamos son capaces de multiplicar su valor en el en, de, de hacerle un crecimiento de valor añadido diez veces a lo que hace la aportación de la diputación lo cual es espectacular y lo podemos lo podremos ver contaremos con Ecovirio, con Ecoembes como todos sabéis entidades que hacen una labor de reciclaje fundamental en nuestro entorno contaremos con la en el mundo de la eficiencia energética y la formación de los de los alumnos en formación profesional con la con la escuela de tra, eh, escuela de Usurbil, eh, que tiene una labor encomiable y que también, también lo vamos a poder ver, con Emaus, que hemos hacido que la labor que realiza en el mundo de la, de la prevención, y todos son aplicaciones concretas de políticas que se impulsan en el mundo del medio ambiente, de evitar, de evitar que el medio ambiente se deteriore mucho más. Suscribo todas las palabras que, que se han dicho y, bueno, solamente invitaros a, a que bueno, disfrutéis de este, de este bioterra. ¿no? Muchísimas gracias.